Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro noticiero de hoy, martes 3 de enero de este nuevo año, 2023. Mañana, supuestamente, se inicia el paro, se reinician las protestas, aunque se afirma que no todos acatarán. Los transportistas de carga pesada han manifestado que no acatarán la medida y que ellos van a circular de manera normal. Igualmente, por lo menos en Arequipa, varios centros de abasto, varios mercados van a trabajar de manera normal. La Federación Departamental de Trabajadores, un poco que auspicia este tipo de protestas, han dicho que van a ser marchas pacíficas nada más, que no será un paro indefinido. Bueno, vamos a ver. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre tanto, convocaron para hoy una marcha por la paz. Se dice que tiene fines políticos, en fin. Vamos a ver de qué manera también esta marcha por la paz es una marcha por la paz y no es una marcha también con cierto tinte político. Bueno, en medio de todo esto, los alcaldes y gobernadores en el país siguen juramentando. Ayer lo hicieron algunos alcaldes en Arequipa, como el de Caima, hoy lo hará el de Yanahuara y así sucesivamente, en juramentaciones ya un poco festivas, ¿no? Porque la juramentación se entiende que es un acto estrictamente protocolar interno, pero bueno, ellos quieren darse un baño de popularidad y convocan a la gente. Juramentan de manera pública, con fanfarria, con espectáculo, en fin. Bueno, esperemos que todo eso sea pues canalizado debidamente, que no se gasten ingentes recursos. Entre tanto, dentro de lo más comentado en las últimas horas es que lo que dijo el señor Víctor Hugo Rivera, ¿no? El nuevo alcalde de Arequipa. No me llame señor, soy alcalde, le dijo a un periodista. Bueno, una postura, un desliz, ¿no? ¿Para qué decir eso si soy señor o soy doctor o ingeniero? Bueno, modestamente, los alcaldes están 4 años en el poder, después pasan a ser modestos ciudadanos comunes y corrientes, como muchos que hay en todo el país. Bueno, entre tanto, oficializan permanencia de 3 capitanes del equipo especial de la PNP que apoyan al Ministerio Público. Sin embargo, sí se confirmó el pase del retiro del mayor David Medina, conocido como Aquiles, uno de los agentes del grupo policial que dirige el coronel Harvey Colchado. De otro lado, en las noticias locales, debemos de darles cuenta, un temblor se registró ayer de magnitud 4.5, según el Instituto Geofísico del Perú. Se produjo a 4 kilómetros al noroeste de Quilca y tuvo una profundidad de 72 kilómetros. Bueno, entre tanto, debemos indicar en otras informaciones que ayer un grupo de padres y familias protestaron contra el director, contra un director de un centro educativo ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre. Se trata del Colegio Mario Vargas Llosa de Arequipa, donde los padres están en contra del retorno de este director por maltrato a escolares, según lo que han denunciado los propios padres de familia. Bien, en otro ámbito de noticias, debemos indicar también que detuvieron a una extranjera, concretamente es una venezolana de 18 años de edad, con un celular robado. Será investigada por el delito contra el patrimonio. Eso entre las informaciones más importantes para el día de hoy, martes. Bien, vamos a continuar con la información local. Ahora vamos a darles cuenta de lo siguiente. Ayer un grupo de trabajadores que fueron contratados bajo la modalidad del CAS en el municipio provincial no las dejaron ingresar y ellas expresaron su malestar. Veamos lo que ocurrió ayer en los exteriores de las puertas del municipio provincial de Arequipa. No, el no poder marcar. Y a nosotros no nos han permitido el ingreso. Nosotros hemos venido, mi persona ha venido a las 7:30 y no me han dejado ingresar. ¿Qué le han indicado en la puerta? Que no puedo ingresar.
porque no soy de, no soy este, no soy funcionario, no soy funcionario y no soy este trabajador permanente. De 276. Ah, solo con los CAS es el problema. Solo con los CAS. La orden que nos, bueno, el comunicado que nos dan los de seguridad de es de que los trabajadores CAS no pueden ingresar hoy. Esa es la orden que se ha dado en la puerta. Eso es lo que ellos nos han dicho. ¿El día viernes no hubo un comunicado o algo? No, nadie nos ha comunicado formalmente nada a nadie. Bien. Sí, nosotros tenemos contrato vigente, entonces nos deberían dejar ingresar. Asimismo, nosotros no hemos pedido como día compensable hoy día. Entonces, no ha habido comunicado alguno para que nos impidan el tema de ingresar. Ni un documento, digamos, tampoco. Policial, ¿no? Ni tampoco un documento en la página oficial de la municipalidad que indique, ¿no? Que no va a tener la municipalidad. O sea, no hay un comunicado oficial que les hayan indicado, ¿no? Solo está ingresando personal 276, ¿ya? Obreros y los funcionarios de la nueva gestión. Y algunos, ni siquiera todos. Hay algunos que han ingresado, pero han ingresado hasta las 7 y cuarto, que ha habido un nuevo comunicado, que ya no se deja ingresar a los CAS. ¿Ya? Y desde ese momento ya no hemos podido ingresar ningún CAS que son indeterminados ni de emergencia. Pero sí está atendiendo el municipio. Algunas áreas, ¿no? No hay, no nos hay nada. Pero no han comunicado. Bien, lo que le podemos indicar, ha llegado un efectivo de la policía, están haciendo constatación policial, como pueden estar observando en estos momentos, ya lo que les han indicado en la puerta, ¿no? Que hay una orden de que no van a ingresar los CAS, es lo que se está indicando a estas horas de la mañana aquí en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ahí están, han traído un efectivo a la policía, están haciendo constatación policial. Bien, eso es lo que pasó ayer. Un contrato CAS tiene fecha de inicio y fecha de culminación. Y eso es lo que firman todos los trabajadores. No es necesario que notifiquen, pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tu contrato vence el 31 de diciembre. Ya tú sabes, ¿no? Cuando firmas el contrato, cuándo empieza, cuándo termina. Y no hay no tiene que haber notificación. Ya tú sabes que termina el 31 de diciembre. Eso pasa en los contratos de CAS, salvo que el contrato CAS pues, termine, no sé, en enero o en febrero, pero normalmente es fin de año. No es necesario que te notifique. Ya tú sabes que termina el 31 de diciembre, ¿no? Salvo pues que te extiendan el contrato, no sé. Pero si no es así, ya tú sabes, cuando firmas tu documento, cuando termina. Así que, ¿para qué te haces problemas? Ahora que te vuelvan a contratar, que de repente tengas influencia, un amiguito, que no sé, que de repente te has olvidado tus cosas ahí, ya tú sabes, no puedes ingresar. Bueno. Así están las cosas, ¿no? Eso es claro, ¿no? No hay que notificar y ya los trabajadores saben cuándo culmina su contrato. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos. Inverhaus, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhaus, calle Don Bosco 103.
cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño. Detalles, eventos y más. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13 rápidamente. Vamos a otra protesta que ayer se registró en Arequipa. Resulta que los padres de un centro educativo conocido como con el nombre de Mario Vargas Llosa, que siempre genera polémica, ¿no? Don Mario Vargas Llosa. Bueno, los padres de familia protestaron porque dicen que el nuevo director maltrata a los estudiantes. Y bueno, hicieron un plantón frente a las instalaciones del colegio ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre. Y donde están manifestando. Aquí están los representantes. ¡También a todos! No, ahí está. Es que, ¿sabes qué? Aquí hay cosas injustas. Acá hay cosas que no cuadran. Y hasta que todo no termine en un proceso legal, no vamos a decir esto es y esto no es. Llamemos a la razón. Bueno, algunos problemas, amigos de los protagonistas. Señoras, sus hijos han sufrido maltrato psicológico de parte del director. Tienen denuncias. O sea, no estamos contando un cuento de hadas. Ahí está. Yo no sé por qué apoyan. ¿Eso quieren para sus hijos? No entiendo. Aquí los que... ¿Y sabe usted cuál es el problema? Que somos burlados porque no tienen interés este problema. Solo los padres que han salido tan invitados, esos padres están acá. Los padres que han tenido un inconveniente. Muy bien, eso es parte de, digamos, esta protesta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice la nueva directora o la que continúa en el cargo de gerenta de educación, ¿no? Porque no ha sido cambiada. Y de eso hablaremos en un instante. ¿Por qué la ratificaron a esta funcionaria que viene de la gestión de Kimberly Gutiérrez? Muy bien, vamos a en otro ámbito de noticias. Saben ustedes que mañana se inician las protestas por el tema relacionado con el paro que se convoca en contra del gobierno, ¿no? Para que se vaya Dina Boluarte, Asamblea Constituyente, Nueva Constitución, Liberación de Pedro Castillo, en fin, los castillistas están ahí. Claro que ellos dicen, no son castillistas, estamos en contra del gobierno, pero en fin. Sobre el tema, los transportistas de carga pesada dicen que van a trabajar de manera normal, no acatarán la medida de fuerza, veamos. Hay grandes pérdidas, ¿no? En este paro que ¿cuánto ha sido las pérdidas? Por unidad de transporte, dependiendo de las, entre más lejos sea la distancia, los que vienen han traído de Lima los productos perecibles, verduras, más o menos alrededor, en transporte, los transportistas, a más o menos alrededor 10.000 soles. Y a los comerciantes, 80.000 para adelante. Bueno, ¿no? Los transportistas, ¿son cuántos? ¿Ustedes no participan de esta manifestación porque también se oponen al tema del bloqueo de vías? Claro, más que todo. No estamos de acuerdo con las muertes, lamentamos las muertes que ha habido acá en el Perú, estamos mal vistos a nivel de Sudamérica y lo peor,
las vidas humanas no se recuperan. De la manera que se ha protestado, dañando los bienes públicos y los bienes privados, tampoco no estamos de acuerdo. ¿Por qué ustedes no se pliegan al paro? Bueno, porque la mayoría de transportistas quieren la gobernabilidad. ¿Qué van a hacer desde el 4 de enero? ¿Van a salir a laborar o por precaución tal vez no están viendo algunos no salir? Bueno, si es que hay bloqueos, hemos quedado que las unidades solamente se van a hacer a un costado y bueno, no van a participar. Pero ustedes están planteando transitar de manera normal. Sí, sí, transitar. ¿Por precaución? ¿Por qué? Porque ya ha habido grandes pérdidas, ¿no? Claro, la precaución es... unos no tratar de no cargar más que todos los productos perecibles, ¿no? Porque temen que se puede haber bloqueos y se puede malograr. ¿Qué llamaría en todo caso a los dirigentes que están promoviendo este paro para el 4? Bueno, nosotros los apoyamos moralmente, pero les hacemos la reflexión que las protestas deben ser pacíficas y respetando la propiedad pública y la propiedad privada. ¿El acuerdo es a nivel nacional de parte del sector de carga pesada? ¿O hay algunos que sí se podrían plegar en otras partes del país? No, a nivel, por lo menos, los gremios que nos hemos unido a nivel nacional, la alianza de gremios a nivel nacional. ¿Y usted decidió? Sí, no seguir trabajando. ¿Cuántos son más o menos los agremiados? ¿Cuántos transportistas? Más o menos unos 80.000. A nivel nacional, sí. ¿Ustedes han sufrido algún tipo de daño a sus unidades, ataques directos, o solo el tema del bloqueo es el que los ha fastidiado? El tema de bloqueo, han bajado los neumáticos, y más que todo, pues, no han tenido en sectores, por decir, el más álgido que ha sido es el sector de Chala, ¿no? Donde ha habido sectores lejos, donde muchos Bien, vamos a ver entonces cómo o de qué magnitud es la protesta que se convoca para mañana o se reinicia a partir de mañana, ¿no? Parece, diera la impresión de que no va a tener mucha fuerza, los transportistas no van a estar de carga pesada, me refiero básicamente a ellos, y bueno, también los comerciantes de mercados no van a están divididos. La FT ha dicho que va a ser solamente una marcha pacífica. En fin, vamos a ver. Ahora nos vamos a otro ámbito. El señor Roel Sánchez, nuevo gobernador, se pronuncia del por qué le ha ratificado la confianza a algunos gerentes que vienen de la gestión de Kimberly Gutiérrez. Varios periodistas han preguntado: señor, usted no tiene cuadros en educación, en otros sectores, ¿por qué tiene que ratificar la confianza a funcionarios que, bueno, no han sido pues lo mejor, ¿no? No han sido lo más destacados. A ver, esto es lo que dijo Roel Sánchez sobre el tema. Plantear los ajustes a los presupuestos que ya se aprobaron el año pasado, ¿no? Y en esa medida, sobre todo, plantear lo que vienen a ser los hitos, las fechas y los entregables para ir monitoreando los resultados que debemos. Cuando hablamos nosotros de educación, yo no puedo hacer un corte al 31 de diciembre. Además, la gerenta ha sido recién incorporada en agosto. Y en educación, recuerden que debemos terminar toda nuestra planificación para iniciar el año académico el 13 de marzo. ¿No tenía cuadros en educación, gobernador? Necesitamos nosotros asignar el reforzamiento a todo lo que se ha planificado, porque tenemos ahora el tema de los contratos, tenemos el tema de los mantenimientos, de la entrega de los materiales, todo lo ordenado que debe terminar el 28 de febrero. En todo caso, ella va a continuar. Además, en todo caso. Cumple todos los requisitos. Ella va a continuar en todo caso. Y la señora de inversión privada, la señora Norma Mamani, ella también es de la gestión anterior, ¿no? Sí, pero no, ahí no hay ningún inconveniente. Ella doctora, ¿algo que el tema de conoce ella todo el tema relacionado al presupuesto, a la inversión y sobre todo lo que significa ahora por impuestos. ¿No hubiera sido mejor ese gobernador, gerentes nuevos en todas las gerencias? Todos son gerentes nuevos. Bueno, ella no. Pero no se está contradiciendo, gobernador. Gobernador, no se está contradiciendo. Muchas gracias. Palabras del gobernador regional, Roel. Bien, gobernador, hay que decirle a las autoridades con su cargo, ¿no? Si no se puede molestar como Víctor Hugo Rivera, ¿no? No le gusta que le diga señor, le gusta que le diga alcalde.
En fin, diera la impresión que en el caso de Roel Sánchez, pues no ha tenido los cuadros. Y esto que él viene de una universidad como es la de San Agustín, se entiende que ahí hay muchos cuadros, sobre todo para gerentes de educación, ¿no? En la Facultad de Educación hay pues muchos docentes con mucha y amplia experiencia. ¿Por qué ratificarle a la gerenta, a la señora Iguchi, creo que es Iguchi Atamari, ¿no? En el cargo, claro, ella viene de agosto, pero viene de una gestión, pues, muy mediocre, ¿no? En fin, ha tenido todo el tiempo del caso, ¿no? Porque no ha habido segunda vuelta en Arequipa para buscar funcionarios o gerentes. En fin, vamos a ver algunos pequeños deslices que están cometiendo las nuevas autoridades, ¿no? Tanto Víctor Hugo Rivera, que dice que no le gusta que lo llamen como señor, como Roel Sánchez, en este caso él no ha logrado tener todos los funcionarios que seguramente hubiese querido, ¿no? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a continuar con más en nuestra edición de hoy. Volvemos en instantes. 7:20. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Oh,
Bien, vamos a continuar con nuestro bloque de noticias para hoy, martes 3 de enero. Ok, vamos a escuchar a continuación lo que dijo el señor Edwin Martínez, que parece ser ministro, representante del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Ha salido a atacar a todos los opositores y los ha llamado terroristas. Yo creo que es una generalización muy equivocada. Es cierto que hay asusadores, ciertamente gente radical en las protestas y gente que ha estado financiando por atrás, ¿no? Eso sin duda alguna, pero calificar a todos de terroristas ya es una exageración que creo no debería de permitirse. Pero don Edwin Martínez habla claro sobre el particular. A ver, veamos. ¿Pero cuánto debe estar preocupando el Congreso para hacer esas obras? No sé cuánto se está preocupando el Congreso para generar ese desarrollo para la población. A ver, yo no sé si usted sepa o no sepa, amigo lindo, cuáles son las funciones del congresista. El congresista no hace obra pública. El congresista no tiene poder ni de administración ni económico. Nosotros formamos, creamos leyes. Fiscalizamos el trabajo del presidente. A muchos no les gusta. Por eso es que hay tanto delincuente hoy fugado del país. El Congreso tiene que ser valiente y no someterse a chantajes ni a presiones de nadie. A mí me han elegido para normar, para fiscalizar y para representar. Que le digan los alcaldes de Arequipa si cuando han ido a tocar las puertas de mi oficina o yo he ido a alguno de sus sectores, no he conseguido una reunión hasta con el primer y con el propio presidente para solucionar la crisis del país. Pero la crisis del país, estimado amigo, no lo va a solucionar el Congreso ni el Ejecutivo si es que no tenemos ese soporte social. La población tiene que empujar el coche para lograr... Congresista, usted mencionaba que tenía pruebas de que habían terroristas detrás de estas protestas. Sí, lo habían dicho que no se podría adelantar elecciones porque este Congreso tiene muy baja aprobación. Sería darle la renta del país. Hace muchísimo tiempo que el Congreso no es aceptado en el Perú. Desde el tiempo de Fujimori, cuando este señor vino y engañó a la población con su carita de santo y dijo: el Congreso no me deja trabajar. Disolvió el Congreso de la República y ¿qué hizo? Cambió la Constitución para vender todas nuestras propiedades, para hacer los contratos ley y tenernos hoy como estamos. Después viene Vizcarra, vuelve a tirarle barro al Congreso de la República y la gente le aplaude siempre y dijo que el Congreso no lo dejaba trabajar. Lo disolvió y ¿qué hizo Vizcarra? Las vacunas más caras a nivel mundial y las menos eficientes nos trajo al Perú. Eso es lo que no quieren. Los autoritarios no quieren un Congreso porque en el Congreso se anida la verdadera democracia y el verdadero interés por solucionar los problemas de la población. Congresista. Pero que lamentablemente eso no se irradia. La prensa nos tira barro. Congresista. Los comunistas nos tiran barro. Los de la extrema derecha que quieren tener disociado al país nos tiran barro. Pero el verdadero demócrata tiene que seguir defendiendo la democracia y de pie, sin temor alguno. Usted mencionaba que tenía pruebas de que habían un grupo de asusadores, incluso de terroristas, que estarían detrás, ¿no?, de estas protestas. ¿Tiene las pruebas? ¿Las va a presentar el congresista Jaime Quito? Ha dicho que lo presente ante el Congreso. Bueno, mira, ¿no? El congresista Jaime Quito, un día convoquemos a una reunión con la agencia de prensa y de tú a tú conversamos con el congresista Jaime Quito. Yo no me voy a referir a él cuando él no esté presente aquí. Ya, pero... Quien tiene hidalguía para decir las cosas las dice cara a cara. Pero si tiene las pruebas. Las pruebas usted. Oiga, yo he filmado cuando todos los carros de Yanaquiwa, de Cerro Rico, de la Central, de Secocha, de Relave, bajaban a las manifestaciones. Bien, eso es parte de lo que dijo ayer Edwin Martínez, congresista de la República. Él obviamente no apoya estas protestas que se iniciarán a partir de mañana. Y claro, tiene una postura un poco complicada, ¿no? Porque varios de los integrantes de su partido, conocidos como los niños, se entregaron en alma y cuerpo al gobierno de Pedro Castillo. Ahora dice: no, yo no me alineo con el gobierno de Dina Boluarte, pero bueno, Acción Popular le han hecho mucho daño, ¿no? Los actuales congresistas. En el caso específicamente, Edwin Martínez tiene una postura un poco ambivalente en ese sentido, ¿no? 7:30, para culminar este bloque de noticias, vamos a escuchar a continuación las declaraciones que diera ayer el nuevo alcalde de Caima, que juramentó ayer una ceremonia en el estadio de La Tomilla. Juan Carlos Linares, periodista deportivo, asume la alcaldía de este distrito. Veamos. Esta piscina, por ejemplo, de Caima, es inservible. No sirve. Ha sido abandonada.
El día de ayer yo he ido con los regidores justamente para ver en qué condiciones la hemos encontrado. Está terriblemente mal. Yo no puedo ser irresponsable de meter a chicos en una piscina que no guarda temperatura y que no tiene las condiciones. Sabe Dios cómo se habrán conseguido esos permisos. Pero yo soy un hombre de prensa y de deportes y sé qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. A mí no me van a venir a engañar. Entonces, bien claro, y ustedes van a ser testigos de las condiciones en las cuales se encuentra esta piscina. Aquí nadie tiene que callarse absolutamente nada. Como le dije en el discurso, no hay borrón y cuenta nueva. ¿Habría que demorarlo, señor alcalde? Sí, yo conversaba con unos arquitectos, en lo poco que conozco del tema de las piscinas, porque ya cuando fui regidor me tocó también pararla. Hay muchas cosas que han quedado obsoletas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir a modernizarla. Será este el pretexto para modernizarla. Pero lo vuelvo a decir, no es un borrón y cuenta nueva. Hay que trabajar, pero el peor perjudicado, los más perjudicados en este sentido, van a ser los jóvenes de Caima, que gracias a la incapacidad de la gestión anterior no van a poder utilizar esta piscina. Ahora, don Juan Carlos, hay otra obra que está en lo que es las tradiciones caimeñas, en el sector de Malvitas, que no la han inaugurado actualmente. Hay una serie de obras. José Olaya, en la Avenida Aviación, obras que son inconclusas. Bien, eso es lo que dijo el nuevo alcalde de Caima, ¿no? Don Juan Carlos Linares, Cama. Bien, vamos a ir terminando este bloque de noticias, vamos a ir a un corte, hoy día no tendremos entrevista, pero sí una denuncia contra la empresa Cementos Yura. Luego de este corte en nuestra transmisión vamos a retornar nuevamente para presentarles esta denuncia que nos ha formulado un agricultor del distrito de Yura. 7:33, volvemos en instantes con esta denuncia y con nuestro siguiente bloque. En instantes.